La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes. Hermanas y hermanos, para disponernos a participar dignamente de la Eucaristía, vamos a pedir perdón de los pecados que tenemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, de quien procede todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Reyes. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el
Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. ¿Ustedes son luz? ¿De nombre luz? ¿Se llaman luz ustedes o son luz para los demás? Somos luz para los demás. ¿No se llaman luz? ¿Somos luz todos? Sí. Sí somos, ¿no? De alguna forma. De alguna forma tenemos la gracia del bautismo y cuando nos bautizan nos dieron a nuestros papás una vela, ¿no? Que la idea es que esa vela representa nuestra vida cristiana, nuestra fe, y tenemos que alumbrarlo siempre con esa luz de Cristo. Yo sé que algunas veces cuando hace viento, ¿verdad? La luz casi se apaga y a veces se apaga, pero alguien la enciende. A veces pasa así con nosotros, ¿verdad? Estamos como que la luz no está alumbrando nada. La luz para alumbrar, especialmente cuando tenemos la oscuridad, y el otro elemento que hoy está aquí presente es la sal. Y las que cocinan saben perfectamente, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la sal? La sal no permite que la carne, por ejemplo, se corrompa, se pierda, ¿verdad? Porque cuando no había refrigeradora ni nada, pues con eso la gente mantenía la carne. ¿No, Eva? Así no era. Allá en México. La gente la ponía ahí, le ponía encima del humo y ya, la carne estaba preservada, ¿no? Por la sal. Entonces, pero los dos elementos para hoy, para nosotros, es eso. La sal nos tiene que preservar de la corrupción, de la maldad. La sal nos... ¿Por qué? ¿Por qué significa eso? Tenemos que ser sal, significa que tenemos que ponerle sabor a la vida que vivimos y que los demás vean que nuestra vida tiene sabor cristiano. No que tiene sabor amargo de que andamos enojados todo el tiempo. Es la sal y es la luz que somos nosotros que tenemos. La luz es para alumbrar. O sea, nosotros, nuestro bautismo es para alumbrar. Y si no recuerden la primera lectura del libro de los Reyes, hoy y ayer, al profeta Elías Dios lo llama. Y como profeta le dice: haz esto. Y él obedientemente lo hace, aunque le parece como que es imposible. Pero lo hace confiado en Dios. Lo hace confiado que Dios le está pidiendo algo que tiene sentido. Y hoy igual, ¿verdad? Y no solo Elías es confiado en Dios. Encontramos la mujer esta de Sarepta, que solo tenía su pan para su hijo, la harina para ella y su hijo, y morirse. Y él le dice: hazme un pan para mí. ¿Te imaginas? Él está con su hijo, va a comer pan y llega... Padre pone y le dice que le haga un pan, y yo le digo que no, le digo, vamos a comer nosotros, usted ve a ver cómo se la juega, ¿verdad? Porque, pero esta mujer fue atenta a la voz de Dios y dijo: bueno, al final nunca se terminó la vida, nunca se terminó nada, y comieron y vivieron. Significa que cuando andamos en la vida de Dios y buscamos y luchamos por tenerlo, no nos vamos a morir, nos vamos a morir algún día, no nos vamos a morir en vida, vamos a estar vivos. Esa es la idea, de que luchemos por la experiencia de Dios en nuestra vida. Es importante que lo peleemos, es importante que lo defendamos, siendo luz y siendo sal. Que así sea. Y tengo que limpiar.
confiando en la misericordia y bondad de Dios, humildemente presentemos nuestras oraciones y peticiones delante de Él y vamos a responder: Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los obispos, sacerdotes y el Papa Francisco, que el Señor continúe bendiciéndolos y fortaleciéndolos en su fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los líderes del mundo, que el Espíritu de la Sabiduría les guíe en sus trabajos de justicia, paz y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están viviendo en desesperación y oscuridad, que el Señor les conceda luz, sanidad y tranquilidad en sus mentes y espíritus. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y doctores y enfermeras, que Dios les conceda a todos paz, amor, fortaleza y un espíritu de generosidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que han muerto y que recordamos hoy, que Dios tenga piedad y misericordia de ellos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las oraciones de nuestros corazones y familias, que Dios nos conceda su paz y amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendito sea Dios omnipotente por escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, las de nuestros familiares, las de nuestros vecinos y amigos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y la mujer, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre y la mujer, que recibimos de tu generosidad, Él será para nosotros de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor,
esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos y discípulos diciendo: tomen y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por todos los hombres y mujeres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, sus auxiliares, y todos los demás que cuidan de tu Iglesia, hombres y mujeres aquí en la tierra, que sirven de muchas formas. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya murieron, recordamos a Graciela Octavio y a Rosario Rosa, y a los demás difuntos a quienes recordamos hoy. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, San Francisco, Santa Clara, San Antonio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar como Jesús nos enseñó. Si alguien no sabe el Padre Nuestro en español, we can pray our English. Digamos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz donde hay violencia. Concede paz en los corazones que están afligidos, para que vivamos más unidos a los demás. Seamos ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. Dichosos nosotros, invitados hoy al banquete del Señor. Para la comunión vamos a tener calma, entonces les van a poner el sanitizer y luego pasan. Recuerden que llegan al frente con el sacerdote con la cubrebocas puesta, no se la quiten, se hacen a un lado, se la descubren y reciben la Eucaristía. ¿Okay? Y se van a hacer a sus lugares a sentarse. Prayer for the peace.
haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Vayamos en paz, nuestra celebración ha finalizado. Gracias. Tenga un buen día. Dios les bendiga. Vamos a hacer la adoración, la devoción a San Antonio. Ustedes pueden quedarse. Para la salida, salgan despacio con la distancia, nada más. No vamos a ir todos juntos. Entonces, oh Holy San Antonio, gentle saint, you love for God and charity for his creatures. May you worthy when on earth to possess wondrous gifts. Miracles greater than the word which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by that thought, I ask of you to intercede for me and to obtain my special request. O gentle and noble saint, whose heart was ever full of human sympathy, offer my petition to the Lord our Savior. He chose you to be his powerful intercessor. May he now hear your prayer on my behalf and grant the grace to lead a good and faithful life. Amen. Saint Anthony, whom our Lord and Savior so much loved and honored, hear my prayer and special need. Saint Anthony, powerful in word and work, intercede for all I ask. Saint Anthony, always ready to help those who invoke you, remember me before our Lord. Pray for us, Saint Anthony, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, who deigns choose Saint Anthony as a model of all virtues, for the blessing of all people, and has converted many souls to his sermons and good example, grant by his merits and intercession that I may truly be converted, renounce all sins and sinful desires, and become more and more pleasing to you by the practice of true virtue. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Saint Anthony, pray for us. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Tengan un buen día. Have a blessed day.